tarde un aliento en la esperanza. Por eso, aunque estamos tristes por la partida de las hermanas, estamos también muy agradecidos a Dios por todo lo que pudimos percibir a lo largo de estos años en que ellas, con fecundidad apostólica, sirvieron en esta comunidad. Y las dos cosas le tenemos que ofrecer a Dios en esta misa. No solo quedarnos con la tristeza, sino hacer que en nosotros brote la alegría de la presencia de Dios. Y la alegría del amor de Dios manifestado en su iglesia a través de distintas personas que a través de su generosidad nos manifiestan el amor de Dios. ¿Cuántos catequistas, ministros de la comunión, misioneros, docentes, mamás, papás, seminaristas, sacerdotes? ¿Cuántos son este canal de la misericordia de Dios? Y hoy centramos nuestra mirada en las hermanas, que son parte de esta puerta abierta de la misericordia que Dios quiere mostrarnos. Yo pensaba en la vida de la iglesia, es como un cielo estrellado, y en cada estrella vemos la belleza de la obra de Dios. Perder un carisma en la diócesis es hacer que tengamos alguna estrella menos en nuestro firmamento. Vemos igual la belleza de Dios, pero hay algo que se nos apaga. Así que le damos gracias a Dios y les damos gracias a ustedes por estos años de tanta fecundidad, de tanta alegría. Yo tengo la certeza que los nombres de ustedes y de tantas otras que han pasado a lo largo de estas décadas aquí en Gualeguay están escritos en el cielo. Nombres escritos con el amor de los hermanos. San Juan, en la carta que escuchábamos como primera lectura, nos decía que si amábamos a los hermanos, manifestábamos que la luz de Dios está en nuestro corazón. En el servicio que ustedes han brindado a los pobres, a los niños, a los ancianos, a todos, brilla esta luz de la presencia viva de Jesús en su iglesia. Así que les damos gracias a ustedes, a toda la congregación de las hermanas, que sé que durante muchos años mantuvieron su presencia aquí con esfuerzo y sacrificio, y sabemos también del dolor que les implica tener que cerrar esta comunidad. Así que lo entendemos y les agradecemos mucho, ¿no? No queremos tampoco ser desagradecidos, al contrario, ¿no? Sabemos del cariño que tienen por Gualeguay y de la presencia de las hermanas aquí. Así que le damos gracias a Dios. Y pensemos entre todos nosotros cómo hacer para que el firmamento de la vida de la iglesia esté lleno de estrellas. Cómo hacemos para que cada uno de nosotros pueda asumir la vocación a la que el Señor nos llama y podamos ser luz para nuestros hermanos, especialmente en el servicio a los más pequeños y olvidados. Quiero agradecer mucho, en primer lugar, la presencia de Monseñor y sus palabras tan generosas. La presencia de los sacerdotes, el seminarista, el coro, la presencia del señor rector, la apoderada legal y de los alumnos, siempre tan buenos y respetuosos. Y al todo el pueblo, creo que nunca conocí una comunidad así tan abierta, tan generosa, tan amorosa. Y bueno, gracias a Dios, a todos. Muchas gracias. Y las catequistas, la labor que realizan día a día y años tras años, van sembrando muy buenas semillas. Muchas gracias a todos. Yo quiero unirme a las palabras de la hermana Celina y agregar mis agradecimientos, porque
nunca me he sentido quizás tan cómoda en una misión y he trabajado tanto junto al pueblo, ya con los catequistas, los talleres, los labores y con todos, porque desde el primer sacerdote que conocí en Gualeguay hasta nuestro obispo y todos los demás, hemos sido un compañero más en el trabajo. Y por ello doy gracias a Dios y a todos ustedes por la buena venida y la buena acogida que me hicieron desde el primer momento y me están demostrando en esta multitud de esta misa. Mil gracias y los tendré siempre presentes en mi oración frente al Sagrario.